Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en un punto de Santa Tecla, exactamente la farmacia Esmeralda, sobre la Segunda Avenida Sur. Me he venido a hacer unas compras con la doña, pero venimos aquí a improvisar. Vamos a ver qué logramos. Ya se nota el movimiento. Estamos acá sobre la Cuarta Calle Poniente y Segunda Avenida Sur. Venimos aquí dando un parte, empezando el recorrido. Bueno, para los que son tecleños y están fuera de nuestras fronteras, no sé si se recuerdan, aquí la lotería. Venimos también cuando celebraban los 15 años y todo, se recuerdan el porvenir, bodas, bautizos, los 15 años. Son lugares donde muchas veces venimos a echarnos un par de pasos, danzando, bailando, haciendo desorden. Aquí, bueno, y ahora como es también avenida o calle recuperada, si ustedes ven estos conos es porque uno no se puede estacionar, ¿verdad? Pero ya sabe la cultura del salvadoreño que somos desobedientes, pero ahí vamos. Vaya, vean, por si quieren venir aquí al porvenir, les hago la atenta invitación. Gran fiestón bailable este domingo 20 de 2 a 8 de la noche, pero no dice cuánto va a valer la entrada, quizás vaya a ser gratis, pero bueno. Seguimos con más. Bueno, siguiendo con la ruta, ya hicimos las primeras compras porque ando aquí con mi señora esposa. Ya venimos siempre sobre la Segunda Calle y están los portales. Uno de los portales, seguimos acá, ve. Aquí usted puede venir y encuentra todo, ya los estrenos, vestiditos, camisitas, calcetines, calzoncitos, de todo. Ve, y también de paso, ve las chicharritas, yuquita, platanito. Seguimos, pozoncitos. Seguimos acá. Bueno, y este día será inaugurado la Villa Navideña, aquí en el parque Daniel Hernández. Daniel Hernández, ¿verdad? Siempre me confundo. Siempre me tengo ese vacío que siempre me confundo. Venimos acá con... Bueno, seguimos. ¿Ve? Si quiere venir a almorzar, aquí no se puede quejar de que no hay nada de que comer. ¿Ve? Aquí está la invitación ya. Mire. ¿Ve? Va, empanaditas, pupusas, mire, lleno, ya están los almuerzos, mire, ve, pescadito, lonja, vea, camaroncito, no se puede, mire, sopita de pata, la tripa, seguimos con todo, no se preocupe porque aquí se abundan los del can, mire, aquí hay uno haciendo su trabajo, el terraza. Se recuerdan también el terraza aquí, venir su cafecito en las tardes, su desayuno. Mire, también se caracteriza porque prepara sus pasteles como usted lo quiera. Vean, la cafetería terraza. Aquí le quiere llevar aquí cadenas, aritos a la chica. Hay de todo, relojitos. Mire, como les decía, acá en la noche esto va a estar bonito. Sí, aquí hay variedad de productos.
podemos encontrar, ¿ves? Licuadoras, cuchillo ahí para picar el tomatillo, ropita para los niños, miren, en oferta, en oferta, 350, venga, pregunte sin pena, entre, gorritas, compran oro y plata, se andan en agua, de aquí pueden, aquí me compran todo, las cadenas, anillos, claro, miren, también la tecleña, vea, pastelitos ricos, miren, el famoso volteado, variedad de pan dulce. Seguimos. Y aquí está la otra. Miren, aquí hay la mascarilla ahora que siempre se ha incrementado. Las infecciones griposas. Bueno, esta es parte de la librería y papelería universal también. Un lugar con mucho tiempo. Vaya, aquí ya estamos en la avenida San Martín. Así mismo es, no me vayan a banear el video. Con el musicón. Me ponen el copyright. Bueno, ya estamos aquí. Miren. Sabadito típico. Estamos en el mercado. Luego les paso más imágenes. Ahora, como, bueno, hace un par de meses vine, pero fuimos al lado de afuera. Anduvimos en los contornos del mercado central de Santa Tecla. Hoy voy a entrar a ver si no me echan. Aquí venden unos panes súper deliciosos. Miren. Hoy está de hora tranquila, pero miren, aquí la gente viene a echarse su desayunito, almuerzo, tortas, de todo. ¿Dónde vamos a cruzar ya? ¿Y por qué ando con? Que anda mi conductora. Se queda callada, no me dice, miren los fresquitos, ve. Mire. Ahí está, ve. Fresquitos. Vaya, vaya, oiga. Miren la fritada deliciosa, lamparitas, todo. Ponerme las manos, ponerme los pies, señora. La fuerza mantiene. Aquí vamos con todo. Mire. Verdura fresca. Papa, remolacha, escabeche. Escabeche de tema, remolacha de chupa. El pollito, las patillas. Buenos días. ¿Dónde? ¿Dónde está? Hablando que de dónde vamos. ¿Ah? Así que estamos mostrando un poco lo que es el mercado de. Ah, bueno, estamos acá. Hola, buenos días. Aquí estamos. Estoy preparando el repollito, Y aquí, picado. Verdurita picada para el arroz, tomate, para la sopa de res, para la sopita de res. Este es uno de los puestos donde mi esposa viene a comprar la mayoría de sus insumos, de su materia prima. Aquí hay variedad. Es la semilla de apio, madre. Para que más aquí es donde venimos. A dar una vuelta. Mire, carnita. Carnita oreada. Para los que les gusta echarse el carnazo ahí de carne oreada. Choricito. Choricito. Miren. Adiós. Gracias. Seguimos aquí. Vale. Aquí estamos la carnita también, ve. El huesito para la sopilla. Es la semilla de apio. Ahí van a disculpar aquí la tembladera, pero no me dice nada aquí la señora motorista. ¿Para dónde ahora? ¿A dónde? Bueno, ahí vamos para afuera, dice. Así que aquí le ando. Va de venta de huevitos al por mayor. Un hielito. Un día sábado, un día de movimiento. Aguatapillo. Miren. Aquí la gente haciendo ya sus tortillitas para el almuerzo. Miren.
La comidita, qué rica, mire, chabomín, pollito. Oiga, están oyendo. Están oyendo a todo lo que hay, miren. La tripita de la sopa, de patas, camarones. Vean, todo delicioso aquí en el mercado de Santa Tecla. Uy, ahorita me quito. Y no nos morimos de hambre. Miren, miren el volcán de arroz. Pollito empanizado. Seguimos. Vean aquí la cuajadita, deliciosa. Buenos días. Seguimos. Seguimos nuestra ruta. Cuando quieran hielo, aquí hay, ve. Miren. Aquí, bueno, hoy ya se terminó, pero hay que venir temprano. Jarabes para las minutas también. Van a disculpar que nuevamente que ando pasando algo rápido aquí porque... Bueno, hemos venido a un bazar. Vamos a comprar un par de cosas. Aquí está todo esto. Lleno de bazar a un lado del mercado. Puede comprar, puede buscar de todo lo que le hace falta ahí para su costura. Regreso otro ratito. Bueno, les andamos enseñando también partes escondidas del mercado de Santa Tecla, pero que vean la variedad de elementos para su costura. Ustedes pueden encontrar. Bueno, aquí también tenemos, miren, horchatilla de morro, miren, cebadita. Aquí. Un zapatero, señor zapatero, aquí. Reparación de calzado, miren. Aquí en Santa Tecla, el mercado de Santa Tecla es uno de los más completos, se podría decir, porque encuentra de todo un poco. Aquí, miren. Adornitos, trabajos. $2 el cajito. Acá estamos. Con todo. Aquí están los señores reparadores de calzado. Miren, los taquitos acá. Otra venta de almuerzo. Miren, está lleno. Ya estamos. Miren la gallinita. Esta es parte también del mercado de Santa Tecla. Todo está bonito. Allá al final, como les digo, se va a realizar esta noche la inauguración de las luces navideñas acá en Santa Tecla. Esto es parte también de la gente en sus compras de fin de semana. Bueno, seguimos nuestra ruta. Miren la pupusería. Venta de un mini super también de verdura. Vaya, para venir aquí a buscar los estrenos de Navidad. ¿Ve? Aquí vamos ya casi llegando a la iglesia del Carmen. Ya al fondo la pueden ver. Estamos también, si quiere comprar aquí sus jaulas para los animalitos. Ahí hay tombillitas, sillitas, banquitos, comalitos, cocinas para hacer carne, en fin. Pueden encontrar aquí en Santa Tecla. Y de paso venir a conocer varios lugares de la zona. Ahora estamos sobre la primera calle Poniente y la avenida Doctor Manuel Gallardo. Ya terminamos nuestro tour y estamos enfrente de la iglesia del Carmen, patrimonio de Santa Tecla, y aquí estamos también sobre el Paseo del Carmen. Les dejo con estas imágenes y espero les haya gustado.
video. No olviden suscribirse a su canal Gio Ayala Vlog, donde mostramos o seguimos intentando mostrar diferente tipo de contenido. Espero que sea de su agrado y nos vemos pronto.